al margen de para quién, sí quería preguntarte en esta idea transformadora a través del humor, etcétera, no para quién, sino cómo y qué es lo que propones en los espectáculos, en estos 7 espectáculos en los que estás ahora, ¿no? Sí, bueno, yo actúo en 7 espectáculos, pero mi compañía ahora mismo tenemos en cartel como 15 y tenemos espectáculos donde salen solo chicos. Por ejemplo, tenemos 2 chicos jóvenes haciendo un tema de drogodependencias, tenemos otros 2 compañeros haciendo un tema sobre educación, una metáfora sobre educación. Lo que pasa que es cierto que yo soy la más visible de mi compañía y precisamente el hecho de que se me asocie a mí como directora y a tema de mujeres, a menudo no se contrata a compañeros o compañeras que hacen espectáculos de otros temas. Siempre en nuestros espectáculos va a haber un sesgo de género, pero en general hay una mirada inclusiva. Prestamos atención a la discapacidad, a la exclusión por motivo de etnia, a la gente racializada, a la gente pobre. Entonces, bueno, pues eso está ahí también, ¿no? Yo reivindico el humor y la poesía. Entonces, dentro de nuestros espectáculos, yo trabajo como narradora, porque cuando he hablado de 7 espectáculos me refería a 7 espectáculos de teatro, clown, teatro clown. Pero también tengo otros espectáculos que son espectáculos de narración oral, que esos no son siempre considerados teatro, aunque forman parte de la escena. Entonces lo que hago son contar historias, a veces de tradición oral, a veces propias, y creo en dar voz a la gente sin voz y revisar lo que nos ha legado el imaginario colectivo desde una nueva mirada inclusiva. Entonces yo cuento historias a veces terribles como Piel de Asno o yo qué sé, incluso Los Tres Cerditos con un sesgo de género, o sea, con revisando el sesgo de género, ¿no? Y otros sesgos que puede haber. Y luego a nivel de clown, que a lo mejor es por lo que soy más conocida, yo reivindico el humor primero para sanarme yo. Luego para sanar a la gente, para reconciliar las polaridades enfrentadas, porque somos capaces de mucha generosidad y de mucha mezquindad. Podemos ser súper liberales y de izquierdas y al mismo tiempo de repente ponernos conservadoras, ¿no? Podemos ser muy feministas y pescarnos en un momento determinado en una violencia sexista simbólica, ¿no? Hombres y mujeres, ¿eh? Porque el sexismo nos afecta a unas y a otros, nos da a todo el mundo. No lo vivimos igual, ¿eh? Pero entonces el humor a mí me ayuda a reconciliar los contrarios y me ayuda, riéndome de mí, la gente lo recibe de otra manera. Cuando yo me río de mis paradojas, de mis contradicciones, la gente levanta menos las resistencias. ¿Sabes esto? Que es, yo no soy racista, pero, ¿no? Pues hay mucho, yo no soy sexista, pero, ¿no? Es que hay mujeres que no sé qué, ¿no? O incluso frases que todavía me ha tocado oír hace poco, yo pensaba que esto ya lo habíamos superado, del estilo de, es que, oye, un comportamiento súper machista, súper sexista, y era una mujer. Bueno, es como que perdonamos menos el machismo a las mujeres. ¿Por qué? Si unas y otros nos hemos educado en el mismo universo simbólico. Entonces, el humor ayuda mucho a quitar hierro al tema, a tomar conciencia y yo, no sé, el humor que hago, hay gente que se recuerda de cosas que yo jugué hace 28 años, que me vio y no sé dónde. Todavía me acuerdo ahí del Mr. Proper, del anuncio del Don Limpio ahí. ¿Y por qué lo recuerda? Porque lo que yo jugaba les pasaba. Porque yo les estaba contando algo de lo que les pasaba. Se reconocían. O como hay un momento que juego la visita al ginecólogo y tenía preparado el sketch y más o menos lo hacía. Y hay un momento que improvisando, porque eso improvisé, recordé cómo es la situación, pues que siempre que te sientas en el sitio donde te van a analizar, te dicen, más pa' aquí, venga más pa' aquí. Total, que te quedas en el aire, te quedas con el culo fuera, ¿no? Y tienes miedo de caerte. Y entonces yo jugué, ¿no? Y es que además siempre me coloco mal. O sea, siempre me dicen, más pa' aquí, más pa' aquí. Y en ese momento todo el auditorio estalló en risas. Y dije, Dios mío de mi vida, les pasa a todas.
Y entonces siempre es una sorpresa si la gente se va a reír o no de lo que estoy contando. Y es un test sociológico y hay muy a menudo muchos hombres, ¿no?, que flipan y dicen, hostias, ¿y les pasa esto? Entonces, con los hombres les permite la empatía, porque el arte tiene eso de maravilloso, que yo soy una mujer, pero si estoy leyendo El viejo y el mar, soy capaz de ser el viejo y hacer el viaje de ese viejo confrontado a su propio acabarse, a la muerte, al mar, a la inmensidad del mar, ¿no? Y si es una fábula, soy capaz de hacer el viaje de un lobo, de un corderito, o sea, y yo creo que los hombres que vienen a verme ese espectáculo son capaces de hacer el viaje de una señora madura, pues que está envejeciendo y que se ríe de sí. O sea, creo que perfectamente, de la misma manera que yo soy capaz de hacer el viaje de Ollana, del grupo de Ollana, que son unos cómicos estupendos, cuando se ríen de sus pollas a ver quién la tiene más larga. No me hace tanta gracia como otras cosas, pero soy capaz de hacer el viaje y de imaginarme, porque, y esto claro, es una educación en la empatía maravillosa, maravillosa. A partir de ahí podemos hablar, podemos encontrarnos y ver dónde está cada quien, con sus miedos y con sus, ¿no?, con sus historias. Y también eso, deciros que justo la gente que a mí me llega en formación para aprender a ser clown, hombres y mujeres que llegan, son raros, raras de narices. Porque no es, yo lo suelo bromear, pero digo, o sea, la gente que llega a un curso de clown para hacer reír, para hacer el ridículo, para convertirse en objeto de risión, ya el sistema ha cometido uno o varios errores en su domesticación, ¿no? Porque los hombres que llegan no solo para hacer alarde de torpeza, sino para atreverse a expresar el miedo, que para los hombres históricamente ha estado prohibidísimo. El miedo en público y la ternura, que es una conquista pendiente para los hombres. Y las mujeres, en clown, venimos a expresar la mala leche, que para nosotros ha estado prohibidísima en público, y el placer, prohibidísimo. Y además, para atrevernos a mostrarnos en público, que es una transgresión enorme. Entonces, ya viene gente rara, así que yo me he relacionado con hombres alucinantes, y, ¿no?, con sus paradojas, con sus crisis, pero con hombres que tenían necesidad de reírse de sí y de todas las contradicciones en la construcción de su masculinidad, y con mujeres también alucinantes, en general, lo que yo llamo las demasiado gordas, las demasiado bajas, las demasiado altas, las demasiado con demasiadas tetas, con demasiado pelo, con demasiado poco, las que es que habían renunciado ya a dar el tipo, o sea, no eran las mujeres que el sistema pedía, entonces ya habían tirado la toalla y habían dicho, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y ahora ya empieza a haber mujeres menos estéticamente divergentes, pero hemos tenido una cuadrilla de las demasiado, siempre. Y ahí vamos, ahí vamos. Así que yo digo, si hay gente, hombres y mujeres, que se acercan a los cursos de formación, todo es posible, todo es posible. Y tanto la feminidad como las masculinidades están siendo revisadas cada vez más. Así que todos son motivos para celebrar. Saiatuko naiz, euskaldun berria naiz, eta ez daukata inbeste errestasunik, baina saiatuko naiz. Ba hori, hasi nintzenean ez zegoela emakume klonik, hori emakume paliasarik. Dana den hemen Euskadin klon maila nahiko prestigio geneukan. Batez ere telebistan agertu zien Txirrimirri eta Txiribiton eta gero, zera, beste triori, Tako Lopirritz eta Porrotz, bueno, izan dia unkigarriak, oso onak, oso begirada politxakin, eta oso maitagarriak.
Orain adibidez, txirri, mirri, mirriren alabanik ezagutzen dut, neska gaztia da, eta bere aita ordezkatzen dabil. Hola, eta hori ezinezkoa izango zan paliasa batzuk lehenago izango ez baginan hor, ez da? Bidea ireki genuen. Ni hasi nintzenean ez nuen emakume paliasarik ezagutzen, baina batzean. Eta genealogia moduan aipatuko nuke batez ere Garbi Hutter, Suiza bat, Nola Rae, osea, bazian batzuk unas monstruos, eta oso onak. Eta guretzako izan zean, hola, bueno, ni hasi nintzen eta gero ezagutu nitun. Eta, ba, hori, Kristo no horrekin, nire ustez, erreferentea izan naiz, ba, urrengo generaziorako. Nire taldean, ba, hiru generazio ezberdinak izan dira, emakume eta gizonenak, eta orain daukagu adibidez Andurina Zurutuza, Maider Realarze, nik aizpa bat daukat oso ona, oso paliasa ona, Raquel Imaz, amabi urte, ni baino amabi urte gazteagoa, orain gurekin dabiltza Dorleta Kortazar, bueno, eta hainbat, hainbat, osea, eta dia oso onak. Eta ez dute hainbeste zailtasunik izan. Beraientzako errezagoak izan dira. Eta politxa da, beraiek bueltatu ditena, ni ez nintzen feminista, zu ezagutu baino leno. Baina hori, formakuntza egiteakoan eta hori, kontuatu nintzen, babai, egia zan, hori gertatzen zan, ez ni pentsatzen nuen hori, ezik eta berbera jaso nuela, eta jadana, askea ginean, eta baina gero jolasteakoan ikusten zian zailtasunak eta mugak eta behintzat kontzientzia hartzea politxa zan. Eta handikan aurrera, bueno, dia oso onak. Ni baino askoz ez hobeto, Zain, ni nahiko listilla naiz. Ni naiz cara blanca edo hermafrodita deitzen dana. Paiasa azkarra, bai? Nire helburua izango zen hori augusta, tontoagoa izatea. Bueno, ez dut itxaropenik galtzen, egunetik egunero, tontoagoa naiz, eta inozenteagoa. Eta netzak hori kriston konkista da. Kontrola usten deten araberan inozenteagoa. Eta hobeto hartzen ditut dana. Ez agrabio bezala sorpresakin. Ah, bai, hala egin dute, begira, ze kurioso, ze gauza raroa. Baina, juiziorik gabe. Eta, klaro, nire taldean badaude orain augusta eta kontra augustak, izugarriak. Eta hori, orain dela 15 urte adibidez, zirkoko eskoletan aberrazio bazan. Ezin zan augusta eta neska izan alde berean. Osea, antzean mesok, bueno, hori tradizioaren kontra dijoa, baina nola izango da posible, augusta bat, emakume bat, baina posible da. Bai, oso erresa eta oso ondo. Ez dakit, ondo. Aprobetxatu ditola beste zerbait esateko. Baita ere.